Este es un invitado que es de los primeros que pedí, que dije, quiero tenerlo acá. Ya está con nosotros. Está entrando a los estudios Diego Uma y Babasónico. No, de nada. Dijo gracias por invitarme, a los que no escucharon. Sí, gracias, bienvenido, Diego Uma de Babasónicos. Muchas gracias. Ah, acá se escucha mejor. Sí, bueno. Sí, sí. Ya sé por dónde hablar. Sí, sí. Vi algunos recortes de lo que hicieron. ¿Y? Me empecé, están muy avanzados en lo que es radio. ¿Sí? En lo que es televisión me parece que están un poco zarpados. Ok. yo necesito que... Me parece que Canal 9, Telefe, no sé si los aceptaría... Estamos buscándole que... el tono. La duda. Me parece que lo mejor que pasa es eso. Que no los acepte la tele me parece buenísimo. No es el canal de la familia este. No. Pero son bienvenidos. Irían después de las 12, 12 y media. ¿Qué querés? ¿Qué tenés agua? ¿Te dieron tengo café? Agua. Tengo birra time, tengo lo que quieras. ¿Te podés hacer un birra time? La... Sí, ¿cuál preferís? ¿Esta? Creo que es más suave. Sí. No todos aceptan el birra time, ¿eh? Estaba pensando eso, que los invitados se dividen entre los que se suman al birra time y los que no. Y los que te miran como diciendo, no vas a llegar, pa. Ya yo te dijo eso ayer. Sí, y a sabiendo. ¿Te quedó resonando un poquito? Sí, totalmente. Bueno, ya yo sabe. Ya yo sabe, no, el señor de la noche total. Es un señor que arranca a la hora que debe arrancar. Y salud. Saludos. Salud a los Birra Times. La verdad, felicidades. Qué bueno que me hayan invitado. No, qué bueno que viniste, porque... Nada. Ya lo digo públicamente, lo saben. Tu banda es mi banda favorita, pero fuerte, lejos. Es la banda que más veces he visto en vivo en la vida, en distintos... ¿Qué has pagado la entrada? He pagado muchas entradas, he garroneado también. Veces, pero no a mí, no. Bueno, no. Por intermedio de algún amigo, sí, de algún por un lado, tercero, ¿no? Pero la verdad que fuiste muy amable porque la gente generalmente cree que no sé, que se regalan las entradas. No. La gente compra las entradas. Los chicos que van a su trabajo, hacen trabajos que no les gustan, inclusive viven de cosas que odian, pero tienen su momento sábado, domingo, viernes, jueves, para ir a ver la banda en todo el país y en otros lugares de América. No, y además está. Y es muy respetable que alguien compre la entrada. Sí, es muy importante. Hola. Basta de garronear, basta de siempre buscar al amigo. Al conocido. ¿Cómo mierda hago para pedir las entradas para el viernes? No, ya tenemos entradas para verlos en Movistar Arena este viernes. La productora me lo aclaró, me dijo, yo ya tengo todo, yo no te llamo para nada, te estoy invitando nada más que al show. Muy bien. Todos nosotros acá somos... Que son de bailar, me dijeron. Sí. Y somos... Que no son de platea. No. Es más, hoy si se puede, yo quiero bailar pasos, hoy. Unos prohibidos. ¿Hoy? Sí. Yo el último que fui, usted fue el Movistar Arena del año pasado, creo que fue. Y en el campo se veía espectacular, primero, como un campo muy cómodo, en una experiencia de campo incómoda. Y la platea estaba parada. La platea estaba parada y se bailó mucho. Sí, y se pogueó. Y mucho fuego, mucho fire. Sí. Esta vez cambiamos el fuego. ¿Qué onda? ¿Qué onda a veces el fuego? Decís, che, no está... Está un poco Kiss, la onda. Sí, Rammstein. ¿No? Sí, estábamos medio Rammstein. Pero la vuelta a Capital nos había llevado esa forma de fuego. Ahora hay algo realmente despampanante, pero bueno, hay que ir. Lo bueno de ir a los recitales es... Sí, no me spoilees. Claro, con poca expectativa y esperar que se sorprenderse. Pero a nosotros es habitual que el show no sea solo la lista de temas y la banda, que en algunos lugares como, no sé, más pequeños sí hacemos, venimos a tocar en Lanús estos dos fines de semana, que es un lugar... De locales. De locales, pero que desde el 97 nunca habíamos estado en Lanús. Y nunca habíamos estado en el microestadio, habíamos estado en el colegio Piedrabuena, más lo que se hace uno cuando es chico, ¿no? O el pub, que se llamaba creo que Malamilk, algo así. Sí. Y fuimos como profetas, había camión de bomberos, calles cortadas. Oh, sí, y fueron profetas Lanús, en su tierra. Lo logramos. Lanús, ciudad de gueto. Exacto. Y lo más raro es que estaba el equipo de fútbol antes de ir a la como cuando antes de que le toque ir a su concentración. Estaban re contentos, es como, no sé, para nosotros que somos de Lanús y realmente somos gente que nació en ese barrio y nos gusta ese club, viste que la gente nace y es de cualquier otro club. Está todo polarizado desde el gráfico en adelante para vender más revistas.
todo fue River y Boca. Y todos los demás quedaron afuera. Nosotros somos alguien que, somos personas que, Adrián, por ejemplo, en Villa Ballester, se dio cuenta, no, se dio vuelta en el, y le dijo, bueno, acá están los cinco del conurbano, porque veníamos a hacer todos shows en el conurbano, y es otro tipo de show que el que haces en Capital. No solo porque sea Capital, porque la infraestructura de la arena da para soñar. Y lo que va a pasar el viernes va a ser eso. Ya está todo agotado, ni lo estamos viendo. Claro. No, obviamente. No, a mí me costó un huevo conseguir la entrada, así que sí, menos mal, me colé ahí sobre el final. Que podemos nombrar quién nos unió en algún momento en la vida. ¿Quién nos unió? Tincho Moyano. Tincho Moyano, productor de Duro de Omar, en un momento... Uno de los autores del humor más corrosivo que conozco. Sí. De, tuvo que ir al INADI varias veces ese. Por WhatsApp. A tomar cursos, sí, y por eso, sin ninguna vergüenza. Pero hubo una época en que Serfoglio, que era el locutor clásico de Duro de Omar, faltó y lo reemplazó Diego. Y hicimos un gran laburo. Yo era guionista, entonces él todo el tiempo entraba ahí al placar donde yo escribí y me decía, che, escúchame, ¿esto cómo querés placar que lo lea? ¿Qué sé yo? Yo estaba enloquecido con él, pero al mismo tiempo estaba laburando. Y era como, che, y la banda, contame todo, pero pará, ¿eh? Claro. Y para que la gente sepa algo de vos, realmente no paraba de escribir mientras hablabas. Sí. Era una persona que estaba, trabajó de verdad. Trabajé de verdad. Ahora escucho ofertas. Ya es hora, claro. Ya es otra hora, claro. Crucé esa pared. Uno tarda 10 años en hacerse quien debe ser. Después tiene que escuchar ofertas. Sí. Exactamente. Yo también soy profundamente fanática de Babasónicos. Y hay algo que me llama mucho la atención, que es que el último disco es un discazo. Es algo... Solo decía, quería decir eso. Sí. No, viene la pregunta después. ¿Qué opinas sobre eso? No, digo, qué difícil, y nos pasa a todos los que somos fanáticos de bandas que duran en el tiempo, que es muy difícil que mantengan el nivel, o que por ahí hasta un disco te gusta, después soltás. La pregunta es... ¿cómo hacen? O sea, es increíble que el último disco sea tan moderno, tan de la música ahora, pero a la vez tan Babasónico. Sí, sin copiar la actualidad. Sin copiar, tengan una identidad tan marcada, claro, pero a la vez muy moderna. Nosotros tenemos una forma de abordar lo que llamémosle nuestro arte o nuestro métier de una manera a conciencia con respecto a esto. Mientras no tengamos una idea clara de lo que queremos, ni arrancamos. Es como, es que nos juntamos y vamos viendo y presionando, porque hay un momento que hay que hacer un disco. Nosotros pasamos 18 meses, somos una banda, viste que hay bandas que tienen 20 años, no sacaron ningún disco y pueden llegar a un estadio igual. Sí, claro. Nosotros nos gusta tocar música nueva, porque escuchamos música nueva y porque, obviamente, cuando escuchas música nueva, la música de hace 2 años ya es vieja. Nosotros sentimos que lo mismo le debe pasar a nuestro público, que es como muy parecido a nosotros en eso. Es muy como, sentimos que hay, bueno, una vez que pasas las 4.000, 5.000 entradas, ya va todo el mundo al show. Ya no podés decir que son tan parecidos a vos, pero creemos que gran parte del público tiene mucha curiosidad. Nosotros cuando nos empezamos a poner un deadline, decimos, bueno, suponete, este año yo creo, me encantaría sacar algo antes de fin de año. Pero ahora que sí, no tenemos una idea principal, que es cómo vamos a realizar, como ustedes, la idea de producción del programa. No, creo que ustedes lo hacen mejor igual, sí. pero más sí. Trabajado. No, quiero ir al tema de esa idea. ¿Cómo empieza? ¿Es un concepto? ¿Es una imagen? ¿Es un cuadro? ¿Es un pedacito de un texto? ¿Es un sonido? ¿Qué es? Nosotros empezamos por... Fíjate que dentro de cuando nosotros lamentablemente perdimos uno de nuestros compañeros... En la lucha, lo perdimos hace muchos años. En vez de poner un bajista profesional, dijimos, ¿para qué vas a tener una persona que es tal vez un pesado durante 23 horas y después te lo bancás una hora en el show, que es un genio? ¿A quién le importa el show? Si lo que tenemos que hacer es vivir juntos como vivimos hace 32 años. 32 años es... ¿Y cómo haces para estar a esa altura que vos decís, bueno, para que se nos ocurran ideas así? Nosotros tenemos un montón de convivencia que son combi de acá al aeropuerto, combi del aeropuerto al hotel, combi del hotel a la prueba, combi de la prueba al hotel, combi de la prueba al show, del hotel al show, combi del show al hotel, combi del show
al otro show o al aeropuerto. ¿Estás diciendo que el próximo disco se llama Combi? No, pero yo creo que gran parte del sentido del humor y nuestras reuniones de banda, nosotros somos una que es una empresa de hombres, no tenemos brainstorming, no tenemos un taquígrafo que anota. Todo sucede más o menos mientras estamos en camarines o en viajes a algún lugar o en espera a algún lugar. Siempre están en lugares. Yo te sigo en las stories y es como, bueno, hola, estoy acá. ¿Recorres el mundo? ¿Cuántas vueltas le diste al mundo? El otra vez, el año pasado, habíamos llegado casi en 9 meses a dar 2 vueltas y 7/7 al mundo en 9 meses. Marea. Marea. Y en esas formas de espera, hay sentido del humor, hay cosas, y en un momento todos en nuestra cabeza, cada uno va haciendo corrupción política, la democracia no sirve, vamos haciendo como instalando ideas y cosas en las cabezas de los otros, y hay grandes manzaneros y grandes punteros que van por este lado y van por el ensayo, y otro va, no nos gusta ensayar, entonces hagamos esto, y todo se va formando una idea general al punto de cuando todos más o menos tenemos una idea re diferente a la del otro, es cuando, ok. Ahí va. Ahí creo que podemos arrancar. Y en ese momento que es de común acuerdo, porque hay líderes en diferentes etapas. Por eso vos ves que el disco, decís, ¿por qué es tan fresco? Y porque todas las etapas tuvieron un líder diferente, que hay, excepto yo, el resto de la banda son megalómanos fuertes. Sí, claro. Escuchan música de verdad, muchas horas al día. Melómanos, megalómanos, sí. También no, claro, pueden serlo. Pero también hay megalómanos como yo, claro. Pero hay melómanos y megalómanos que dentro de su locura de hablarse a sí mismo y escucharse a sí mismo, llegan a una re buena conclusión y la pueden expresar. Porque no vale el me gusta o el no me gusta. Lo que vale en las conversaciones nuestras es que estos megalómanos, que somos varios, es decir, tengamos un concepto para explicarle al otro y no importa si te gusta o no. Acá hay algo que es real. Vamos a usar esta forma de producción para llegar a este, y eso es técnico. Después hay que ensayar, tocar, y después todo va cambiando, pero para llegar a una idea de disco moderno, por ejemplo, la idea era, che, no queremos ensayar más porque es un bodrio. Porque en el ensayo se llega a algo que es música de banda. Y la música que estamos escuchando ahora hace un montón no es música de banda. El rock es... ¿Cuántas bandas de rock estamos escuchando o llegaron a un disco? ¿Arctic Monkeys? Sí, ponele. Vende menos entrada que los Café Tacuba. Lo dijo. ¿No? No, pero bueno, es importante entender que vos podés ser una banda que... ¿Qué te gusta? ¿Tocar en vivo o ir al estudio? Hay bandas que pueden sobrevivir sin ir nunca a tocar en vivo. De hecho, no saben tocar en vivo o no les gusta. Los Pimpinela. Sí. No, son una gran banda de tocar en vivo. Recorrieron el mundo mucho más que creo que nosotros. Creo que llegaron a Japón. Pero hay, no te voy a decir qué bandas, pero hay bandas parecidas que hacen algo parecido y son pop. Sí, después en vivo no garpa de la misma manera. Tienen no. Eso y no tienen por qué, porque son otro tipo. Sí, y hay obvio. Bandas de entretenimiento y hay bandas que son fundamentales en tu formación de opinión, en tu forma de pensar la vida. Entonces, nosotros somos una banda que creemos que hacemos un arte perdurable y que no podemos llegar a hacer un disco muy parecido al anterior, que ese es uno de los dogmas principales que tenemos. Entonces, tenemos que desarrollar una idea de evolución para llegar a un disco como es Trinchera. Y después, bueno, te metemos un Trinchera avanzada, que hay todo un cúmulo de cosas que dentro del concepto no entraba en Trinchera porque era osado, diferente o demasiado loco, y de alguna manera después en Trinchera avanzada puede quedar mejor, pero te lleva todo un proceso como no, te explico decís... de año y medio, no sé, por ahí, que vos decís, ¿para qué sacar un disco? ¿Para qué hacer otro disco? Si nosotros podemos ya tener, vos viste, miles de listas nuestras. Es decir, sí. si queremos podemos tocar. No, son mega prolíficos. Claro, podemos tocar con esos. Todavía hay uno atrás diciendo, ¡su siervo! No, dale, loco. Hay una canción que ahora no la voy a spoilear, que sale en la lista nueva, que en Lanús había gente que hacía la cara era, ¡vine solo para esto! ¡Sí, lo hicieron! ¡Sí! Con una sola canción, ya tipo, está, ¡chau, me voy a casa! Ahora sí.
escuché mi tema. Claro. No, pero ponele, en el último show que fui, para mí hicieron Trinchera, pero hicieron una selección de viejos, viejazos espectacular. Bueno, ahora fina. Está bueno que eso la volvimos a editar. Adrián es el que hace realmente muy buenas listas. Es muy bueno pensando el guión del show. Y después algunos podemos opinar según la cosas técnicas, ¿no? ¿Me conviene más esto o Mariano que cambia de guitarra, algo más que tipo íntimo que no tiene tanto que ver y cambia uno por uno por otro? Pero hay veces que algunos no no va acá y nos damos cuenta mientras lo estamos tocando. Y nosotros no somos una banda que se nota, que ensaye como loco, porque toca tanto los fines de semana. No sé, igual me estás corriendo la cara. Yo los veo, son un relojito. Es que nos conocemos tanto que cualquiera que erra, sabemos en el momento ese quién es el líder del que hay que seguir en ese momento. Claro, este es el que va a rescatar el momento. Y nunca es el mismo. No. Eso es lo más raro, es como tenemos un tipo... El público no se da cuenta. Un campo mórfico. No se da cuenta el público igual. No, pero tenemos, viste, como los hongos o los árboles o los animales, un campo mórfico que hace... y todos seguimos... Ah, es al ese. Líder. Claro, que el líder no es siempre el mismo. Eso es confuso, pero en nosotros funciona muy bien. Y, por ejemplo, en todo este proceso que decís que es como muy... cuando hacen el disco es mucho un concepto, como de repente necesitamos acomodar las ideas, más o menos lo que se quiere decir. Para mí Babasónicos lo que tiene, que una de las cosas que más me gusta es que es una banda con muchísimo sentido del humor, muchísimo sentido de la sátira, con una acidez, con un cinismo, con una provocación, que siempre fue como muy interesante y es como muy irónico, como, bueno, si te lo tomás literal es de una manera, claro. Si... Comprensión de texto. Claro. Es muy intelectual a veces ese trabajo de... Eso nos, en algunos momentos nos dicen, no, bueno, son una banda de nicho porque con esta forma de hablar no podés llegar a la gran masa, que tal vez es la música de entretenimiento, pero bye bye. Sí, y después bye bye, dale, tampoco, irresistible. Pues. No hay mucho más que entender que eso, y es algo universal que sale en el reggaetón, la música urbana, la música conurbana, que nosotros somos música, no sé qué somos, pero si fuésemos la alternativa que dicen lo que sea, es una excede, es una explicación. Entonces podemos llegar a esos puntos donde, ¿y qué? De eléctrico, no tienen ningún tipo de explicación. La pregunta tiene un trasfondo, tiene una introspección, donde vos podés decir, bueno, creo que acá hay varias preguntas para hacerse, pero no es que lo tomamos literal, creemos que sin el sentido del humor la banda se transforma en música adulta y la música adulta es aburrida, y la banda adulta es aburrida, porque es como, mirá qué bien que tocan, qué bodrio. O sea, ¿quién importa que toquen bien? Si lo que es divertido es ir a un show... Y no conoces a la persona al lado y la querés besar y decir, no, vamos a salir juntos. También también son mucho una banda de darle... Uy, dentista el lunes, ¿viste? Estás escuchando una banda que te hace acordar de eso y decís, vamos, me voy que tengo que ir a cenar. Una banda muy de a veces darle al público lo que necesita y no lo que quiere. A mí me pasa mucho con todos los discos de Babasónicos que salen, me digo, es un discazo, pero digo, me gustaba más el anterior. Sí, siempre. Me gustaba más el anterior. Y cuando sale el siguiente, digo, este era el último, era buenísimo y no lo supe interpretar. Eso no sé, a nosotros nos pasa, creo que no es solo porque somos difíciles de... Bueno, viste que no nos pueden categorizar en casi ningún premio. Y... No, los Grammy nos cambiaron de que más o menos desde Miami en adelante... Todos los Grammys estamos nominados. Hemos ganado algunos, pero siempre nos van, en alguna categoría nos van están cambiando, donde creen que, bueno, ahora son música post-campo. Claro, o sea, ponele. Claro, música de avión. No saben dónde meternos, pero tienen razón, porque nosotros no nos podemos catalogar. Siempre salimos del catálogo. Y eso, al que oye Babasónicos, aunque lo sabe, está preparado para recibir algo que sabe que no le va a gustar primero, porque lo tiene que primero escuchar, absorber, hacer propio, entender. Siempre sorprende, es como, pensé que... Ay, pensé que me traían un guitarra nuevo. Claro, y no es eso lo que necesitas. Claro. No, había algo no que... No es eso lo que necesitas, claro. Eso es que... Es que la era cambia. Nosotros hemos sacado, perdón, que no, todo bien. Hemos sacado como un disco con cada tecnología diferente y hemos grabado con cada tecnología nueva diferente. Hemos sido celular de oro, computadora de oro. Tipo, hemos vendido esa cantidad de compus o celulares que decís.
Y además, ahora va, en algún momento va a salir streaming de oro o algo así, que se lo van a dar ustedes. Gracias, ya está, lo dijo. Sí o sí sucede. Es muy probable. Sí o sí sucede. Y dentro de todas esas cosas que van cambiando, nosotros vemos que también cambia el discurso. Entonces no podés salir a dialogar de una manera antigua a un mundo nuevo que cambió en 2 años un montón. No vas a salir a hablar particularmente de lo que pasó, pero sí de la forma en la que todos vivimos esa situación. La forma en la que Adrián hace las letras es una manera intrínseca y laberíntica que yo lo he visto inclusive hablar con escritores de los cuales nosotros somos muy fan. Alguno falleció hace poco, se llama Marcelo Cohen, que se lo recomiendo a cualquiera que le guste la novela, que inventó un mundo propio en todos sus libros, donde realmente parece re difícil. Inventó nombres, ciudades, vehículos, tarjetas de crédito, todo, pero es lo que pasa, no sé, barrios de emergencia, todo lo que pasa normalmente, pero yo lo he visto a veces discutir con Adrián y él le decía, yo no puedo creer que vos en 3-4 estrofas expliques lo que yo tardo, claro, 80-90 páginas, no sé, a mí me lleva un montón esa sinapsis. Y Adrián creo que lo logra, más allá de que es un buen lector, va absorbiendo información de todo lo que él también lee. Igual estoy hablando por mi hermano, y yo tampoco sé lo que dicen las letras, porque para mí dicen algo. Sí. Siempre que le digo, me dice, qué no. Siempre me dice cosas horribles como, no, sos un zarpado, no sé si voy a decir eso. Yo siempre pienso lo peor porque soy lo peor yo. Sí, eso. Claro. Donde rosa la bambula y es Fogwill, claro, eso. Claro. Eso es verdad. Eso, eso sí, eso es como, ¿cómo se llama? Narrativo perfecto como es Fogwill. Claro. Es un gran escritor también del que somos fan. Sí. Hay muchos escritores argentinos muy buenos. Pensaba algo con respecto al tema del prestigio de Babasónicos. Siento que, por ahí es una percepción Estamos mía. Estamos siempre perdiéndolo. No, al pero, revés. Pero me gusta la actitud igual, porque es por ahí. Cuanto más lo quieren perder, más lo ganan. Porque al revés. Lo siento... peor es, hay una canción que Adrián dice, como lo más patético, lo más feo es tratar de ser reconocido. No, bueno, entiendo. Esa búsqueda es tan vacua. Bueno, que es todo. Yo también quiero ser reconocido. Yo quiero que la gente guarde mi selfie. Pero bueno, yo soy muy no vacuo, lo van a guardar. Muy vacuo. Muy vacuo. No, para, pero, esa palabra, pero no siento que les pasó algo más al principio, con los primeros discos de que pasa con algunas bandas que intentan con nuevos sonidos. Pasó con Ilya Kuriaki también, por ejemplo, que eran muy bastardeados o se lo tomaban como música para no seria o no rock nacional o no lo que fuera. Y que con el paso del tiempo las pusieron, fueron como acomodándose en un lugar más copado. Sí, no sé si vos lo ves hablando, así también. Ellos empezaron hablando de una manera que los cargaban y el 100% de la música actual de entretenimiento habla así. Sí, como pero como bueno, ya aquí. Está como ahora, creo que eso es muy adelantado, te perjudica. ¿Viste? A veces sí, como decís, llegué 2 horas antes. Claro. Todavía no está la fiesta. Me cagando de frío afuera, claro. Pero la verdad que en 32 años de 32 me dijiste, sí, 32 no, sí, años 90, de trayectoria. En el 91 fue cuando nos juntamos, 92 salió el disco. El Pasto es todavía es un discazo de... Yo lo escucho y es raro lo vigente que puede llegar a ser. Sale ahora ese disco y es un disco, vuelve el rock, vuelve a hacer el rock, claro. Te lo digo así. ¿Y sabes qué nos pasaba a nosotros? Nosotros siempre fuimos una banda muy importante de venta de entradas. Siempre somos una banda que cortó ticketing. Inclusive la primera vez que fuimos a Córdoba cortamos 50 tickets y que el disco había salido hacía meses con el nuevo rock argentino, ¿no? Y de alguna manera, a partir de que sale el CD, nosotros salimos, el primero salió en cassette, en un vinilo chiquitito como un simple, y salió el CD. Cuando vos entras a competir en el CD en la batea, sale toda la música que existía antes en CD. O sea, volvés a competir con los Beatles, sí, los Sí, Stone, y ahora todo el mundo zombies, va a comprar, me quiero comprar todos estos discos. Yo me quiero comprar, claro. Entrás en la competencia más feroz del mundo. Sí. Al pasar de la década, nosotros seguíamos, bueno, no nosotros, pero Sony, seguía reeditando Pasto y Trance Zomba hasta Miami. Y nos decían, es increíble, hacemos siempre 100.000, 100.000, 100.000. Y ya hay discos que salieron en el 97, que en el 98 ya estaba, fue una tirada. Y nosotros siempre fuimos reeditados. Quiere decir que el trabajo que vos empezaste preguntando termina siendo perdurable. No lo hacemos con la intención de
ser modernos, ser, queremos hacer algo perdurable. Queremos que nuestro arte, no porque sea recordado o porque alguien guarde nuestra foto, la selfie o el autógrafo, lo hacemos porque realmente nos gusta escuchar discos así, que cambien la vida de alguien, como me la cambió a mí Virus, o los Twists, por ejemplo, que es una banda re poco rescatada, o Melero, que a mí el disco Conga de Melero, yo no sé, para mí era igual que Brian Ferry, me daba lo mismo, era como algo superior, sí. Y no me emociona, me emociona así, recuerdo y decía, wow, ojalá alguna vez pueda hacer una canción así de linda, lo mismo con los Virus, poder explicar algo tan fácil como tomarse un ácido y salir a caminar por la calle y ayer César Pong, decir, qué letraza, o bandas chantas arañan la nada de Virus, que decís, ¿cómo pueden explicar algo tan bien todo con la letra A? ¿Cómo logran eso? Bueno, al pasar de los años y estas cantidad de décadas ya de carrera, nos damos cuenta que hemos logrado no solo influenciar, sino tener discos que son muy importantes en la cultura del rock de toda Latinoamérica. Nosotros en México hicimos el mismo camino que acá. Sí, México... Somos como una banda local. Son locales. O sea, somos una banda local porque, no sé, Molotov, su primer show fue abriendo a Babasónicos. Claro. En un sucucho chiquitito. Y ellos se acuerdan de esa vez. Y bueno, como... Y varias bandas más. Zoé, que es una banda inmensa. La primera vez que salió afuera a Guadalajara tocó con nosotros. Y no es algo que vos te decís, te das el lujo. Nada, lo hicimos como... Se llama Picar Piedra allá. Y acá, bueno, hiciste Dijul. No sé, acá atrás. O sea, todo el camino normal que una banda hace. A mí lo que me pasa con Babasónicos es que me atraviesa en muchos momentos distintos de mi vida, desde hoy hasta el pasado. Ponele, por ejemplo, cuando salió Jessico, que fue realmente la explosión de un mainstream total, yo me acuerdo que estaba de vacaciones en Villa Gesell y acababa de salir Jessico y era el mejor disco del mundo. Salió el álbum Blanco de vuelta. Y fui a un show, creo que era en La Reina. Sí, La Reina. Que yo creo que debe ser la última vez que ustedes tocaron enfrente de tan poca gente. Éramos 7, no sí. Se entendía. Era la banda que más la había pegado, pero por alguna razón éramos 7. Esa, no nos, es decir, Villa Gesell no nos contenía nunca. Ah, no pasaba. Yo te digo que yo estuve después, en ese show y empezamos a explotar La Reina, pero tenés razón, fue en el, no sé, más adelante. No, pero yo me había comprado ya el lo lamento, te lo tengo que confesar, el Jessico Trucho ahí en la mantita, el de los 5 pesos. Menos de y vos. Ya estaba de vacaciones con 3 amigos durmiendo en cuchetas, sí. Y yo rompiendo los huevos con Jessico todo el tiempo. Fui con mi amigo Tati, gran fan de Babasónico, fuimos, nos sacaron 2 porros en la entrada del Patoba. Y nuestro sueño era, se los está fumando Dárjalo. Nosotros hacíamos eso, revisar a la gente para sacar la droga. Yo me imagino que agarramos esto. Y recuerdo como de esa vez, de ese show, con tan poca gente, fue un show espectacular. Ah, que la rompieron. Con luces pegadas casi acá en lo sí, de la cabeza. Sí, no, pero muy poquitos y todos como opinando. Sí. Como, ¡toquen esta! De ahí sale el personaje de su siervo, porque había un boludo atrás que estaba todo el tiempo, ¡su siervo! y después... ¿Sabes que Mar del Plata nos contenía? Mar del Plata nos contenía, íbamos en invierno, todos nosotros éramos una banda que tocó siempre en invierno Mar del Plata. No sé, es un lugar que hay un material babasónico. Somos medio de ahí, hemos veraneado ahí. Pero Villa Gesell nos costaba mucho. Como otra ciudad que nos costó mucho fue Rosario. Rosario era raro, porque es una de las cunas del rock nacional. No sé, tenemos un... que hoy, en esta semana cumpleaños, que se llama Gustavo Granato, al cual queremos mucho, que es nuestro como promotor o booker que nos empezó a llevar hace, no sé, ya 20 y pico de años. Pero recuerdo una vez que creo que no sé si fue con él, que fuimos a tocar, iba seguro, había 60 vendidas, y no es hace 30 años, era 98, 97. Claro. Fuimos con un micro, íbamos en el micro... Estábamos todos, vamos Rosario, viene, tal vez vendimos 60, la última vez vendimos, no sé, 18. Y veníamos todos contentos, qué bueno que está, qué bueno que está. Y vimos pasar una rueda. ¡Uh, qué loco, una rueda! Y el chofer hace... Es nuestra. ¡Uy, es nuestra! Ese micro, a lo que se tarda en llegar a Rosario, que son 3 horas y media, tardamos
12 horas, 13 horas y no llegamos. Se salió esa rueda que la tuvimos que ir a buscar. La pusimos. Después de poner esa rueda, se pincharon 3 ruedas. Es decir, ¡pum! Una se reventó. Bueno, está. No, primera se pinchó, la arregló. La segunda se pinchó y la tercera ya se reventó. A y la ya tercera nos dijeron, che, volvemos porque. No, paramos a 20 kilómetros de Rosario y tuvimos que hacernos, con esas 60 entraditas que habíamos vendido, comprar, alquilar una Traffic que nos venga a buscar, subir todo el sonido. Fuimos a tocar al lugar que era en un sótano. Tocamos en el lugar, debe haber gente tal vez escuchando que todavía tiene edad para escuchar YouTube o el streaming. Y pagó esas 60, había, no sé, y terminamos de tocar con todos nuestros rock and roll, vieja, pija, sexo. Salieron y estábamos nosotros sentados afuera así, esperando que alguien nos venga a buscar. Ay, no. Sentados rotos. En los equipos, onda. Medio como, así como, sí. ¿No? Nada. En el microcentro de Rosario, que es como sí, tipo, sí. Constitución, no sé, todo meado por miles de perros y personas, como... Así tirados en el medio de la nada, y la gente salió y dijo, onda, denle algo a los muchachos. Sí. Y nos tuvimos que ir, no nos vino a buscar nadie, obviamente. Tuvimos que irnos con todos los instrumentos, que esto fue la última vez que lo hicimos, a la estación de ómnibus, alquilar una combi, porque dijimos, no, ya volver en micro. Ya volver en micro, no. Noche, es. Semicama, ya no puedo, fue muy duro. No, y que nos dejan retiro y volver tipo con la barriga, sí. Dijimos, no, a puerta... Y fue la última vez que lo hicimos y dijimos, bueno, está bien, no volvemos a Rosario hasta que haya algo de dignidad. Y después, por suerte, hace poco hicimos en Rosario 2 teatros de verano. Esto fue hace muy poco. Y es una ciudad que, no sé, es como los mexicanos quieren venir a tocar a Argentina. Y voy a decir, ¿para qué? Bueno, porque Argentina es muy divertido. Es hermoso tocar. Pasa algo que te lo ve. Los Stones hacen 5 River y hacen un Foro Sol en México, que es un lugar que está, no sé... Tiene 10 veces la población nuestra. Es increíble lo que pasa a nivel público acá. Es increíble lo que pasa a nivel cultura. Es increíble lo que pasa con Los Redondos, con La Renga, con bandas que decís, no le voy a decir a nadie que toco. Y, claro, ya está. Y tienen que cerrar una ciudad, sí. Claro. Bueno, eso no pasa. Solo pasaba con los Grateful Dead, que se iban, no sé, a 1000 kilómetros de lo de San Francisco a tocar en el medio de un campo y armaban algo. Pero así, pues, no pasa en ningún lugar del mundo. El rock acá es... muy importante. Y para nosotros, tocar en Córdoba y en Rosario es muy importante. Son ciudades muy divertidas, como La Plata o Guadalajara, DF. Hay ciudades, Colombia, que es lindo ir. Ahora, no sé, hace unos años que estamos haciendo Berlín nosotros. Y Berlín es re divertido. Les queda muy bien Berlín. Sí, nos queda sí. Basónicos de Berlín. A mí como... me falta ver Basónicos. No te quiero garronear una entrada, y es pero... Muy chiquitito, y es muy chiquitito. Pero yo les digo, si cualquiera de la producción va a Berlín o a París, los invitamos. Bueno, empiecen. Saca el pasaje. Saca el pasaje. Es ahora en septiembre. Babasónicos en Berlín. A Plaza Francia. Hasta no, ya Barcelona y Madrid ya pasa hace muchos años. Es divertido. No son ciudades... espectaculares, pero donde no hay el mismo, la misma el fonética. El Babasónico se invita en Berlín. Sí. Bien, listo, ya está. A los que están acá adentro. Sí, sí. Y ni siquiera. Sí. No se pasen de listos. Pero es algo que es como, no sé, a todas las bandas les pasa. Hay lugares donde vos querés tocar. O sea, hay bandas que decían, yo quiero tocar en el Colón. Nosotros nunca nos pasó eso. Nosotros queremos tocar en Cemento. Era algo que nos habíamos propuesto. Y yo, uy, ojalá lleguemos a Cemento, que ahí es donde... vamos a hacer realmente una banda local. Sí, la mística además. La mística es algo. Y por suerte, desde la primera vez que nos cruzamos con nuestras bandas favoritas, más allá de que Soda Stereo, Gustavo personalmente, fue muy amable y vino a tocar con nosotros, nos invitó a los Dínamo, nos pasó un reconocimiento inmediato de parte del rock. Como un padrinazgo en un sentido. Claro, ¿no? con Melero. En esa época se le llamaban las bandas sónicas. Las bandas sónicas. Era raro porque nos habían puesto... el nombre. Nos habían parado el nombre. Después hubo revista Soy Rock también. Claro. Bueno, nos ha pasado a lo largo de nuestras décadas que vayan a tomando cosas de la cultura. Pero algo que nos pasó, que a mí y a toda la banda nos sorprendía mucho y nos ponía muy felices, es que nosotros estábamos en un lugar y tal vez Papo y Orio, ¿no? Que no se hablaban, estaban en el mismo camarín con nosotros, con Melingo, con los que eran de los que nosotros éramos fan, estaban en el mismo, no sé, en el Cosquín primero, que fue en la Plaza Próspero Molina, estaban los Ataques, Orio, Melingo, Papo, todos los que no se hablaban
entre sí algunos estaban todos en un camarín que era mucho menos que un cuarto de esto. Un clima. Y un clima. Se cortaba con un cuchillo. Y no, era muy divertido porque la gente estaba muy festiva y nos pasó siempre eso, siempre tener la suerte de ser reconocidos por gente que decís, es re feo ser denostado. No. No solo públicamente, sino. Y en el rock pasaba y mucho. Y ser también. Ignorado pasaba. Tengo historias que no voy a contar, pero de bandas. Contalas, por favor. No, no, porque algunos son amigos míos. No le contamos a nadie. No, sí. No, que le han tirado. No, no han llegado al primer tema, ¿viste? Claro, no, ya el grado de prejuicio es total. Era horrible. Y bueno, por suerte ahora eso ya no pasa. La gente está más acostumbrada a ver, ir al supermercado del rock y ver. No, sí, la cabeza mucho más abierta, ya no claro. Tanto de Soda, Los Redondos, en medio que ya quedó como una boludez. Ya, ya pasó sí. Y ya por suerte no hay rivalidades casi entre ninguna banda. No, me parece que ahora también el rock está replegado contra un montón de otras cosas. Es tiempo de que el rock se una también. Sí, un poquito, Avengers. ¿No? Sí, lo Avengers Assemble. Lo que nos ha pasado a nosotros de tener que tocar de a poquito hasta llegar a algo que a la generación nueva le pase de. No, ya. Listo. Así es buenísimo. Sí. Y que eso haya pasado en Argentina es más importante aún porque se vuelve a sí, poner siempre en manifiesto acá. Sí. Que acá es un lugar donde la cultura es muy, muy importante. La cultura joven es muy importante, es predominante. Somos el único país del mundo, por lo menos lo sé por Saik, que el pop y el folclore vienen después del rock. Bueno, ahora lo que es denominado trap o sí, música ahora está es la tren. Música joven o la sí. Claro, es la música que es el nuevo rock, porque aunque no pertenezca al rock, es la música que le discute. Sí, que representa el espíritu. Representa el espíritu de discusión sobre la generación antigua, sobre que las cosas no me gustan como son, y bueno, no voy a hacer política, hago música. Son las únicas dos maneras de intentar por lo menos opinar y cambiar el mundo. Editorializar. Si vos no, no sé. Entreteniendo también. Exacto. Es lo más y lindo divirtiéndose uno. Sí. Escúchame, para, yo me estoy meando. No sé, anda, no sé cómo yo manejarlo. Yo tengo una pregunta. No te quiero faltar el respeto, pero Beer Time me hace hacer esto. No puedo creer que me estoy yendo de, bueno, estuvo bien. Está bien, Basónico, buena onda. Voy a ver y. Yo voy al baño con vos. ¿En serio? Anda, Guille, te cubrimos. Yo te quería preguntar cómo vivieron la época de la piratería, ya que Guille estaba contando que había comprado el disco Trucho, porque sí. Como que calculo que en ese momento dijeron, bueno, si no, guita, no entra guita por acá, o sea, vamos a tener que hacer shows. Hay algo bueno que hay, está bueno de derribar ese mito. El músico acá en Argentina recién ahora está ganando por regalías o por clics. Eso nosotros no era algo sustancial, es como lo que te diga Spotify. Te da para dos medialunas. Okay, como y un cortadito. Mucho. Ahora en una gran cantidad te da algo, sí, es verdad. Pero normalmente era algo más técnico, te daban el adelanto de regalías y con eso pues, después lo ibas devolviendo. Siempre la plata que crees que te dan, la debes. Y lo peor es deber mucho y no devolverla. Entonces es como algo técnico. Pero en la piratería pasaba algo y decís, a nosotros nos vale un huevo. Ocúpense ustedes que son unos inútiles sentados en una silla reconociendo quién está bueno para editar o quién no, porque los AIR, que son los que reconocen a las bandas, esos son los que salen a la calle y hacen algo. Después los demás son administración y no sé qué, y no son gente que realmente dice, bueno, yo voy a agarrar esta banda y de acá la voy a poner en esta altura, como sí lo han hecho hoy en día con muchos de los músicos actuales, jóvenes que conocemos, que los agarraron sí. De la, no sé, de la pelea de gallos y dijeron, bueno, vamos para adelante y vamos para este lado. Capaz tenían dos temas nada más y ya estaban teloneando lugares con miles de personas. Pero fueron como mucho más instruidos porque ya, como te decía, Argentina desde Arcoiris, Color Humano, Papos Blues, Almendra, Pescado Rabioso, vos decís, este está hablando de música muy vieja. Sí, pero es música que es, no sé, yo no quiero hablar erróneamente, pero cuando sale Black Sabbath, no sé si al mes y medio sale Papos Blues 1 y están haciendo lo mismo. De alguna otra manera, acá es súper importante el rock y acá se inventó gran parte de la cultura latinoamericana del rock de habla hispana, llamada latina, como quieras, pero es muy importante. Y hay muchísimas bandas, hoy viste, nombré un montón, hay músicos que no nombran nunca ninguna otra banda. Pero sería medio difícil hablar del rock sin hablar de los enormes ejemplos que hay acá, actuales y antiguos, y los
geniales gestos que hay entre bandas y bandas que se han ayudado. Eso está buenísimo. Yo tengo una duda. Quería saber una canción que te guste o que les guste mucho tocar en vivo. Una que disfruten mucho tocar en vivo. Pendejo es una canción que disfruto mucho y es muy divertida tocar. Porque se pica. Y explota. Porque explota y la pregunta es un demonio. La pregunta es un demonio. Es en la pregunta unánimemente es... en todo. Tipo, el año pasado que dimos dos vueltas y siete séptimos al mundo, nos dimos cuenta en todos lados, porque hemos tocado en Europa, en Estados Unidos, en todo Centroamérica, Sudamérica, toda Argentina, en el mismo momento, todo en el mismo lugar. Es como se transformó en un himno muy importante y de que cada lugar la siente a su manera y tiene la discusión de cada lugar. Totalmente, totalmente. La sentís la pregunta. Ahora, ¿cuál es la pregunta es? Generalmente está... Como cada uno puede bien formularla para el lugar donde está. A mí me queda una personal que quiero... Para mí que está en Jessico, Camarín, es un tema que amo... Y me parece que... Tiene muchas historias diferentes, Camarín, que yo no puedo contar al aire. Sí, no sé qué es, no sé cómo interpretar. Tal vez vos me decís nada que ver, ni en pedo. No, puede ser una. Pero a mí me sorprende como que Camarín cuenta como una especie de una fantasía de estrella de rock desmedido, de que no sé en qué ciudad estaré, soñé ser crítico superado de rock. Todo lo que vos te imaginás de una banda que un superado que tiene una pesadilla, sí, que su peor pesadilla es ser crítico. Es ser normal, crítico de rock. Es como lo peor. Y quiero decir... Para ese, ¿no? Para como en el momento en que lo sacaron, ese disco, ustedes se convirtieron en la mega, sí, la mega banda que realmente les puede pasar, sí, eso si quieren. No sé en qué ciudad estaré, podría eso ser. Creo que cuando lo hizo Adrián lo que pensábamos es que nos había pasado mucho durante los 90, como nosotros no estábamos dentro del llamado rock barrial y éramos una banda de barrio. Les pegaban bastante. Sí, nos decían como no se entiende, no sé qué, el disco no habla de política, ustedes no hablan de la situación y sacamos un disco que se llama Miami. Comprensión de texto. Da vuelta el disco así, es Argentina. Es Chaco. Argentina. Miami es Chaco. Es decir, no sé qué parte de shopping. Sí. Mentes maestras nos tienen atontados. Dicen entrar que está climatizado. Es decir, ¿qué quieren? Dale, que vaya directo. Que llamemos a Rodolfo Barilli y les explique con voz de locutor qué quiere decir el disco. Es como no. Era muy gracioso que no lo entiendan. Entonces, en un momento Adrián se pudrió y dijo: los voy a denostar a todos. Y se ocupó de hacerlo. Sí, sí. No solo ahí, sino siempre. Entonces, nosotros hace mucho que damos re pocas entrevistas y solo cuando... Es decir, esta es la única entrevista que doy yo sin estar de acuerdo a la banda, seguramente, porque dicen, ¿por qué fue a hablar ahí? Bueno, pero bueno. Lo lamento, chicos, ya es nuestro. Es un poco escucho ofertas. No, yo tengo una relación con gente amiga dentro de la producción, con vos también, y... Está bueno venir acá y festejar lo que está sucediendo con Babasónicos en el conurbano, en toda Argentina, en Latinoamérica, tener un Movistar Arena lleno, pero si no, normalmente nunca hablamos a no ser que haya un evento musical que nosotros tengamos. Es que también es una banda como que seguía, el mensaje está en la música, no necesito agregar por de eso, más. Esto no, es una charla amena. No, que, sí, no tengo que explicarlo. Pero yo le contaba a Luke acá en este mismo estudio... Se estaba terminando de pintar y nosotros hicimos el lanzamiento de Trinchera para toda Latinoamérica en la oficina de adelante. Escúchame, estamos entonces en el Diego Uma One, en vivo. ¿Había un solo baño en esa época también? Sí, y tenía unas calcos pegadas muy extrañas y nosotros pegamos una nuestra. Había un solo baño con el secador. ¿Qué viste cuando llegas a un hotel? Y tienes secador de piso, decís, acá me la pusieron. Acá me la pusieron. ¿Qué pasa? Estoy trabajando por ustedes. Nosotros en un momento hicimos una gira con todo Ataque 77 por toda la Argentina. Real. Tipo, inclusión. De Ushuaia hasta la Quiaca. Sí, pero en todo lado. Tomamos Formosa hasta Río Gallegos. Y creo que tomamos Río Grande también. Y en algunos lugares parábamos en... No voy a decir cuál el hotel, pero habíamos estado en Chuelechel, Chosmalal, lugares muy pequeños. Y en un lugar que ya ni recuerdo dónde era, pasamos y era todo como un patio interno. Y una de las ventanas era como un rectángulo de este tamaño alargado.
Y era un baño para adentro. En este momento estaba, ¿cómo se llama? White Zombies. Sí, la banda? Sí, sí, White sí. Zombie con Rob White Zombie. Zombie con Rob Zombie. Y estaba... El More video, human than human. Y Adrián estaba en esa, adentro de esa ventana con el secador de piso, el pelo así, y en la luz de tubo hacía... More human than decía, human. Decía, beautiful people, beautiful people. Y todo quedó buenísimo el video. En ese momento no había celular para grabarlo, pero era un gran sketch. A beautiful people, a beautiful people. Era buenísimo, y ese era el baño... que le tocaba a él y a su compañero. No quiero quemar a nadie, pero tengo entendido que, por ejemplo, el de O sí estoy mirando a tu novio y qué, es un video que no le gustó. ¿Es verdad eso? Ese es un video que no pudimos... No, que no es que no nos gustó, es que él se sintió muy mal, algo le pasó al director y abandonó. Igual que en De Generación, el que nos venía a ayudar abandonó y ahí nos hicimos directores, editores y todo. Ahí aprendimos plan de rodaje y cómo se lleva a cabo un día de rodaje porque tenés... una plata que gastar. No, Babasónicos hacer... tiene una pata en lo cinematográfico fuertísimo también, ¿no? Es como que cuando ibas vos a editar publicidades, lo que estaba puesto en el lugar de... Se llamaba Sonofilme, ahora no me sale como el nombre. Pero donde vos ibas a, después del revelado, a hacer color... Sí, sí. Que vos sabés más sobre... Sí, no, lo hice una vez con un corto que grabé en 16 milímetros y me quedó como el ojete. Corrección de color... En esos lugares donde se hacía corrección de color, sí, y todo, estaba puesto MTV. Entonces... La estética, referencia, sí, siempre era lo que estaba viendo. Entonces nosotros fuimos referencia de publicidad durante... décadas, claro. Ya llevamos décadas de eso. Y comunicacional, cómo se comunica, cómo se habla, que son cosas que no tienen nada que ver, son técnicas que a nosotros no nos importan tanto, pero siempre supimos hacerlo. Sí, no, que culturalmente atravesó como el mismo fenómeno musical. Claro, y la primera vez que nos presentamos en vivo, nosotros nos asociamos con bandas generacionalmente, que por eso después nos llamaron, nos juntamos entre los que éramos las bandas del sur, Tía Newton, todos los que había... y en ese momento dijimos, ¿cómo vamos a llamar la atención? Bueno, hacemos un mes entero, lo tomamos a Chaván en Dijul y vamos abriendo, cerrando, toca uno con otro, tocan tres, tocan dos, no sé qué, y eso formó una movida. Que después, los que fueron a esos shows son los que son el director de la Rolling Stone, el director de la, claro, Paginal, son los mismos que estaban ahí curioseando y después llegaron a sus puestos de trabajo, pero se formaron en esa escuela que estábamos todos ahí. Ahí conseguías el que te hacía la tapa, el diseñador gráfico o el fotógrafo, estaban todos en el mismo lado. Las tapas claves, hay tapas de disco de Babasónicos, es espectacular. Y Ross tiene mucho que ver. ¿Cuál es eso, tu favorita? Ponele, a mí, ¿podés elegir? A mí me parece Miami es una de mis favoritas. Sí, es bueno, espectacular. Muy bueno. Miami me parece que es espectacular. Y después Pasto me parece que... Sí. Dan la clave. Esa es una a mí idea. Me encanta la bomba molotov de romanticísmico. Sí, eso también. A mí me gusta mucho eso. Sí, es grande tapa. Sí, esa es como una expresión popular de como hacer ruido con, sí, con dulzura. Que la música de Babasónicos intentó eso a partir de Jessico. Ah, ok, no nos quieren pasar en la radio. Está bien, le vamos a dar... Metamos la cuota de le vamos a dar el pop que ustedes quieren, pero con la peor. Sí, no, me acuerdo, por ejemplo. Pero en realidad no es que lo queríamos hacer no, así. No, es la diversión. Gabo, en un momento estábamos ensayando y también Mariano es como... Es el mejor de nosotros musicalmente, es el que mejor... entiende cualquier canción o melodía no que le llevas. Entra una bala, Mariano. Vos lo ves en el recital y pareciera que es un bala, tipo estoico. No, pero es el T-1000, boludo. Ni un electrón o un micrón de bala. Increíble. No, es así. Bueno, y lo que tiene también tiene una seguridad bárbara y tiene un adentro como si tuviese un RAM. El palacio mental. Sí, tiene, en Canadá o en Ushuaia, un hangar lleno de máquinas haciendo... porque se acuerda todos los productores, todos los discos, todos los nombres, todo. Y él es el que más, en un momento, tiene autoridad en la sala de ensayo, donde dice, esto sí, esto no, y le ves la cara y él ahí decís, no, esta canción por acá yo sí. Yo siento que Mariano va así, le presento un suéter y le digo, va, y te dice, y listo, ok, no. Le baja el suéter. No lo uso, Y en algún punto, en la sala de ensayo, se nota mucho la cara de él, donde yo, no sé, llevo un tema y digo,
y no gustó, sí. No arrancó. Mi voto secreto. Alguien se tiene que prender para eso. Y si alguno te ayuda, va para adelante. Porque eso también es lo que pasa en la democracia de la banda. Bye Bye es un tema del baterista. Y en la sala de ensayo de Jessico pasaba que estábamos tocando y Mariano decía, no sé, vamos para tal lado, otro decía para otro, y en un momento Gabo y todos empezaban a decir, che, qué rebuscado. ¿Viste? Porque sí. Ya Miami tenía temas como, qué rebuscado. Sí. No, Miami tiene un montón de temas además. Tiene como 18 temas el disco. Y en Babasónico hay temas que ni podemos tocar en vivo ahora. Tipo Calmática lo tocamos un par de veces, pero hay algunos que no los podemos tocar en vivo. Entonces pasó de que ya ensayando, varios empezaron a decir, che, no, este riff es en vivo no. Ya nos dimos cuenta en la experiencia, nosotros hacíamos discos para tocar en vivo. Babasónica está hecho para tocar en vivo. Sí. Miami no, está hecho, no sabíamos ni qué hacer, fuimos al estudio e inventamos canciones. Y tipo, tenemos un presupuesto, bueno, es hasta ahí, vayan a tocar. Pasa en un momento donde tienen que ir un plebiscito, o sea, afuera de la banda, como realmente la mitad opina una cosa, la otra mitad opina otra cosa, y alguien más tiene que decidir. No, eso no pasó nunca. Lo que sí pasa es que la unión de la banda en un momento hace una votación, se puede coimear, vale la corrupción. Existe el lobby, la rosca, como que la rosca ahí y el lobby. Fumar un pucho y... Es fundamental el lobby y... Che, apoyame en esta que... Pero hay veces que yo no he votado ni mi propio tema y lo han votado otros y me vienen a decir, loco, votá tu tema. Y no sé, no estoy seguro y no quiero ser yo tan... el responsable de mí mismo. Claro, de mi error. Pero, por ejemplo, si vos no lográs convencer a los demás... Con tu canción, ya de que se ensaye, ya pasó a un lado B. Claro. Esa es la primera etapa. Después, cuando todas las canciones están, todos nos damos cuenta que están dentro de un concepto y el disco tiene que ser, como decís, viste, conciso. No hay nada que sea discutible. Y eso se llega a un acuerdo de una lista. Pero tiene que haber votos. Hay votos que son unánime y algunos que llegan por algún voto. Y hay veces hay un tema que es. No, este tiene que estar, este tiene que estar, y se llega solo con lobby. ¿Hay alguno que casi lo sacan del disco? Y, sí, no, un montón. Por ejemplo. Yo no sé si Falsario es un tema que estaba discutido. Claro, y ahora es como decir, no, boludo. Jolly creo que no estaba discutido. Por ejemplo, en Jessico, que después algunos están en Carolo, sí. Algunos eran indiscutibles. Pero seguro había alguno que ahora no me acuerdo de la lista, pero siempre hay un tema que yo me que acuerdo. Siempre hay uno que dicen, este no sé, este no va. Por ejemplo, no sé si había un tema, por ejemplo, Fizz. era un tema que... Fizz es hermoso. Yo estaba como... Perfecto tema 2, además, estaba, en un yo día. Estaba, no sé si Adrián, Mariano, no me acuerdo quiénes eran. Yo me acuerdo de lo mío. Yo me acuerdo que Fizz decía, ¿pero por qué no? Entonces... No me acuerdo quién, pero decía, no. Y había que convencerlo porque tenía 5 votos de los 6 y el que estaba re en contra de que el tema, y el tema estaba bien. Es estaba un buen bueno, tema, explicaba boludo. Algo que estaba bien para el momento, era un momento donde los VIP claro, se apagaban o de la espuma entraba. Social, invítame a pasar. Qué sé yo, pasó con muchas canciones igual, pasó Juan, mucho. Me quedaría 4 horas más hablando con vos, pero todos te hicimos viene el horario señas, encima, todo el la verdad, todo el mundo, ya estoy ignorando una cantidad de señas hace un rato, me estoy haciendo boludo, lo lamento mucho, me di un gusto personal. En la vida vengo ignorando señas. Lo lamento, ya nos tenemos que ir, no nos quedó más tiempo. Diego Uma estuvo en vivo. Gracias. Muchísimas gracias, nos vemos. Bueno, yo te veré el viernes por lo menos. Nos vemos. Ustedes se quedan en Blenders con Antes se podía, con Agustín Fantasía y equipo. Y nosotros nos vemos mañana. Mañana programón. Mañana programón. Más programón. Más programón que te no baja más.